una estrategia que puso en jaque, por eso vino el acuerdo con Roldán, a los españoles en la medida en que él comenzó a cazar oficiales de él con hijas de caciques. Los mismos españoles luchaban contra Colón porque decían que no se iban a dejar gobernar de un italiano. El creol, que es la lengua que surge del criollismo, de la mezcla de los grupos forzados por la propia circunstancia de la colonización, es reconocido en el 1900 como lengua nacional. Las cosas que nos definen como sociedad vinculadas con la historia, con la sociología, con la antropología, son aquellas que hablan especialmente de nuestra identidad. Y cuando hablamos de identidad siempre tenemos que pensar identidad de quién frente a quién. ¿Qué nos ayuda a nosotros a definirnos? ¿Qué nos vino del exterior? ¿Qué es lo propio, lo local? Y además, ¿qué es lo criollo? Que de alguna manera, cuando hablamos de criollismo es cuando hablamos de dominicano, porque había nativos en la isla, caribes fundamentalmente, que venían del Orinoco y luego llegaron españoles, europeos, y luego llegaron africanos traídos como esclavos, y eso generó una sociedad híbrida, una sociedad mezclada, que como dice Nicolás Guillén, estábamos todos, unos mandando y otros mandados. Hemos invitado al sociólogo, que además es historiador, Carlos Andújar Persinal, que es el director general de museos. Él tiene la responsabilidad de la conducción, con otros directores, por supuesto, de unos 13 museos del Estado Dominicano que están bajo la dirección del Ministerio de Cultura. Y Carlos Andújar es profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es asesor en el Centro León, ha publicado varios libros, uno de ellos es Encuentros y desencuentros de la cultura dominicana, este texto que ganó el Premio Nacional de Ensayo en el año 2010. En el año 2010. Le agradecemos a Carlos que haya aceptado acompañarnos para plantear el tema de la identidad dominicana y nuestra relación con nuestros vecinos más cercanos, que son los haitianos, que por cierto tenemos la realidad extraña en el mundo de compartir una misma isla con un pueblo que se formó liberándose especialmente de la esclavitud, pero que fueron esclavos traídos desde África, que crearon la primera república independiente de esclavos maltratados y golpeados por las metrópolis europeas, principalmente España, Inglaterra, Holanda. De manera que con Carlos queremos ayudarnos a reflexionar sobre esta identidad nuestra, especialmente en este momento en el que parece ser que los dominicanos nos definimos en función de que somos contrarios a Haití y a los haitianos, pese a que compartimos la misma isla. Muchas gracias, Carlos, por aceptar este diálogo. Ya conversamos ayer con José Guerrero, el director del Museo Nacional de Historia y Geografía, sobre este tema de la identidad, y él me dice, no hay una identidad, hay identidades. La sociedad dominicana es una sociedad que como ella no hay otra en el mundo. Somos tan diversos, somos tan variados, no somos racistas, hemos tenido 4 presidentes que han sido descendientes de haitianos, por tanto, no se puede hablar de racismo en República Dominicana. Tú que has estudiado estos encuentros y desencuentros en la cultura dominicana y que has estudiado esta relación con los aspectos culturales de la presencia haitiana en el territorio dominicano, ¿qué piensas sobre la identidad dominicana? Es una identidad, no es pura, por supuesto, es híbrida, pero ¿qué es lo que más nos define a nosotros? ¿Lo europeo o lo africano? Bueno, nosotros, como te decía José, somos una mezcla de lo africano, de lo europeo, de lo asiático y de los grupos llamados también originarios,
los arahuacos y los caribes y otros grupos que también estaban aquí, era llegada de Cristóbal Colón, en 1492, estamos hablando de los ciboneyes, los ciguayos, los macorices, que eran otras etnias que estaban aquí a la llegada de los europeos. Entonces, el tiempo histórico, lo que se llama el tiempo histórico, es decir, los 2000 y pico, ya ahora se está hablando con las nuevas investigaciones arqueológicas de una ocupación de la isla del 4000 antes de Cristo aproximadamente, o el 3500 antes de Cristo. Años antes de Cristo. Antes de Cristo. Ya estaba ocupada la isla. Sí, los últimos hallazgos que se hicieron en Samaná recientemente de investigaciones arqueológicas retrotraen la fecha en el 2000 y pico, como decía Marcio de los Magiolos, los arqueólogos en un momento, pues estas investigaciones nuevas hablan de que posiblemente los grupos arcaicos vinieron anterior a esa fecha y ya la isla estaba ocupada hacia el 3500 antes de Cristo. Sí. Adolfo López Velando, Adolfo es el López, que ha hecho y también, las investigaciones en Samaná. Sí, también Alfredo Copa, un investigador de la Universidad de la Sapienza de España, de Italia, ha trabajado esos estudios, y por supuesto Corinne Hoffman de la Universidad de Leiden de Holanda, en la línea noroeste, también ha hecho investigaciones muy interesantes que, como todo proceso de investigación, replantean las mismas tesis que se baten por un tiempo y que luego se enriquecen con esas investigaciones. A la llegada de los europeos, pues encontraron estas poblaciones, y sumamos todo ese tiempo que ellos tuvieron anterior y luego lo que comenzó a construirse con la llegada de los europeos. Esos europeos tampoco vinieron de España exclusivamente, el mismo Colón era italiano. Sí. Y vinieron de otros pueblos acompañando a Colón, que ya significaba una mezcla de la misma población que llegó a la isla en el 1492 procedente de Europa. Pero en este libro, que hay un resumen que tú haces inicialmente de la llegada de los europeos, y tú planteas que muy rápidamente la población arahuaca aborigen fue diezmada. Sí, fue diezmada. Diezmada. En pocos años ya quedaban apenas unos miles de nativos. Se hizo un censo en 1519, ese censo ya la población había diezmado dos terceras partes de ella. La cifra a la que se maneja está oscila entre 300.000, 400.000, ahora la demografía histórica ha elevado esa cifra un poquito más. Sí. De lo que era la población a la llegada de los españoles. Pero hubo un censo en 1508. Y después en 1519. El de 1519 es donde la población baja drásticamente. Baja drásticamente y se registra un descenso significativo, sí, sí, tanto por suicidios como por enfermedades. Un maltrato, suicidio. Y el maltrato. Y por supuesto las enfermedades. Entonces la viruela, que fue la que más dura le dio. Uh-huh. Y eso diezmó rápidamente la población. Ya cuando eso se produce, había la intención, por una situación que se estaba presentando con el oro, con la producción de oro, de sustituir el oro por el azúcar, que es cuando aparece el protagonismo y la defensa para las casas. Y los vecinos de la isla que querían cambiar hacia un producto más demandado en el mercado europeo. Y es cuando aparece entonces la caña de azúcar, y con la caña de azúcar la importación de mano de obra africana. ¿Sucedió en la isla nuestra esa hibridación entre españoles y nativos? Sí, más, es decir, que, más hubo, que en el resto de Europa. Pero en México, por ejemplo, Hernán Cortés tuvo una hija con la Malinche, por ejemplo. Sí, los mestizos son muy importantes. Sí, en Sudamérica. Entonces el mestizaje se da, pero porque también los que vinieron fueron fundamentalmente hombres. Mujeres vinieron muy pocas. Vinieron muy pocas, sí. Pero entonces, ellos le dieron rienda suelta un poco a su imaginación y a su propio líbido, ¿no? Como se le puede llamar. Pero y el poder, aquí se mezclaron. Ya, pero el poder de los líderes, de los cacicazgos, los jefes, por decirlo así, nativos, era el poder de tratar con las mujeres, sus propias mujeres, sus hijas y sus hermanas. Las transaban. Sí, aunque el primero que desafió el poder español frente al tema de la mezcla o el acercamiento hacia la población aborigen fue Roldán.
Pero Francisco Roldán es un español que se revela. Se revela, pero... Pero es un español. Pero es un español, pero utilizó una estrategia que puso en jaque, por eso vino el acuerdo con Roldán, a los españoles en la medida en que él comenzó a cazar oficiales de él con hijas de cacique. Yeah. España entendió el peligro que eso representaba para el control de la isla y tuvo que llegar a un acuerdo. Él promovió yeah. esos matrimonios para neutralizar a los caciques, fortalecer su poder y derrotar a los españoles y él coger todo el poder. Digamos, él se inculturizó. Pero con estrategia política, política, no con convicción cultural, sino políticamente lo veía adecuado, que obligó inclusive a la corona a tener que negociar con él. Pedro Mir, en su libro Tres Leyendas de Colores, describe muy bien la rebelión de Roldán, porque esa es la rebelión de la que parte. La primera. La primera, en realidad. Que es una rebelión que comienza, creo que es en las montañas de Bonao que comienza la rebelión de Roldán. Pero bueno, eso, los caciques tenían un poder. Y eran las mujeres, en realidad, porque no tenían la gran habilidad para... Era patriarcal el gobierno, eran los hombres. Eran los hombres. Sí. La cultura transmitía a las mujeres, pero el poder político tenían los hombres, era una sociedad patriarcal. La única cacique que hubo fue Anacaona. Anacaona. Lo que quiere decir que era un poder que estaba en manos de los hombres. Las mujeres tenían otras funciones, inclusive el rito de la cojoba era de hombres. Era masculino. Era masculino. Era masculino. Una mujer se encargaba del cazado, de la producción, de la cosecha, de la vida doméstica. Pero no había el matrimonio como tal, como nosotros lo hemos conocido en la historia. Es decir, era... La unión, como lo llaman los antropólogos a eso. Exactamente. Formas diversas de unión, uniones colectivas, y había matrimonio colectivo. Eso quiere decir que habían varias parejas que vivían y se intercambiaban las mujeres. Y las familias se estructuraban alrededor de esa vivienda. Yeah. Entonces eso hacía que se diera ese tipo de matrimonio, el matrimonio más bilateral entre un hombre y una mujer. ¿Y qué pasó entre los nativos y los africanos que vinieron? ¿Pudieron establecer algún tipo de relación o hibridación cultural y, digamos, familiar? También. ¿Eso se pudo dar? Se pudo dar porque ellos ocuparon los mismos espacios de rebeldía. Es decir, el cimarrón, que fue el primero que se revela en América, el indio, se le compara con el animal que se alza. Y era al animal que le llamaban cimarrón. Los indios comenzaron a alzarse, le llamaron cimarrón a los indios, y después el cimarronaje negro, el que se alzaba. Sí. En esos palenques, quilombos o manieles, convivían, y en toda la Sierra Bauruco hubo un enlace entre la rebelión de Riquillo y las rebeliones negras que se produjeron por ahí, porque la Sierra Bauruco se prestaba a ese asentamiento porque estaba alto y el español tenía que subir y era preso de ese tipo de ataque desventajado, en desventaja, porque estaban arriba ellos y ellos tenían que subir. Y ahí cohabitaron y se transmitieron valores, se transmitieron herencias materiales que los taínos vieron en su momento oportuna por parte de los africanos y viceversa. Y también muchas cosas fueron tomando los españoles. Y el mestizaje fue temprano en la convivencia, porque el mismo cazabe, quien lo pone en la mesa es el español, con el famoso refrán a falta de pan cazabe. Sí. Era 3 meses que duraba un barco para llegar aquí con el aceite de oliva, el cazabe y todo lo que eran los productos españoles. ¿Qué hacían ellos? Bueno, que no había cazabe, que no había pan, pero vamos a comer cazabe. Yeah. Y ya por ahí comienza una manera de darse los intercambios que fueron construyendo una sociedad mestiza, una sociedad diversa, como también los españoles traían sus esclavas domésticas para que le trabajaran la casa y era la que cocinaban. ¿Qué cocinaban? Cosas españolas y cosas africanas. Yeah. El tostón. Pero los españoles aprovecharon e incentivaron una persecución de los nativos contra los africanos cuando se huían, porque el cimarronaje negro fue intenso. En su momento fue también intenso, cuando la población aborigen, ya el azúcar era la economía dominante, y por lo tanto la población demográfica negra se hizo más superior a la taína, que ya iba en decrecimiento. Y obviamente ellos adquieren el protagonismo de la resistencia. Ahí aparece Lemba en los 1540, 1535,
Pero entre 1530 y 1540 es el único periodo de la demografía dominicana, el negro fue dominante. El negro, no el mulato, ¿no? El negro. El negro. El negro. Por la demanda del azúcar. Después el azúcar quiebra por la posición de la Casa de Contratación de Sevilla, que impone unos impuestos y eso hace que comience a decrecer la producción de azúcar. Y nosotros nos convertimos más que todo en puente de la trata, porque aquí no había demanda de mano de obra. Ya. Y cara la demanda de mano de obra. Lo que te quiero decir es que los mismos españoles luchaban contra Colón porque decían que no se iban a dejar gobernar de un italiano. Es decir, que ya aquí había una mezcla entre europeos y aborígenes, después llegan los africanos que vinieron de varias etnias, y todo eso fue construyendo una sociedad mestiza que para el censo de 1750 que hace Meride Zamoró, que vino a hacer un levantamiento de las áreas dominadas por Francia y cruza de este lado, registra en el censo en 1750 una población mulata en el Santo Domingo Español del 70%. El 70%. Que lo tiene Fradique Lizardo en su libro que se llama La Cultura Africana en Santo Domingo. Ya. Haciendo cita del censo de 1750. Desde 1750, población mulata es dominante en la República Dominicana. ¿Y en qué momento comienza a definirse una población mulata que se entiende nativa, que ha perdido su vínculo con África? El siglo XVIII que construye el criollismo, el 1700. Sí, porque se definen dos colonias, la francesa y la española. El 1600 es el famoso siglo de la miseria, sí, que se inicia con las devastaciones de Osorio. Devastaciones después de una Osorio. Parte importante, sí, de la isla, se quedan los criollos de este lado sin proyecto y los españoles se van a buscar oro para el continente. Entonces, decrece todo lo que tiene que ver con el Santo Domingo Español. Y es el que aprovecha Francia para penetrar, izar la bandera y crear la colonia de Santo Domingo francés. Sí. Que trajo como consecuencia la batalla de la Limonada y el Tratado de Ryswick en el 1795. La batalla de la Limonada en 1791, que fue la primera gran confrontación con el otro. En mis tesis, y en ese primer ensayo que está ahí, yo sostengo el planteamiento de que la presencia de los franceses obligó a la construcción del sentido de alteridad, que es la base fundamental de la identidad. Ya, sentido de alteridad. De alteridad, yo en relación al otro. Ya. Y es cuando él entiende que el otro era un forastero. ¿Quién es el otro? El francés. El francés. Pero si tú entiendes que el otro es el francés, es diferente, entonces se crean las cincuentenas, que eran batallones de 50 hombres, criollos, para defender el territorio. El que defiende el territorio tiene sentido de pertenencia. Ya. Y en mi tesis, yo digo, ligando historia y antropología, que la construcción esencial de la diferencia, es decir, el principio de identidad, comenzó a final del siglo XVI, que es el siglo menos atendido en ese aspecto. Los historiadores clásicos, entiéndase Peñavalle, Américo Lugo y Balaguer, le dan importancia porque ellos dicen que el siglo XVI sangró y marcó la diferencia. Y es verdad que marcó la diferencia. El siglo XVI, que la historiografía le ha prestado poca atención, marcó la diferencia. Y es muy fácil decir en la historia dominicana que el siglo XVI, el 17, perdón, que es el 17, el 1600, sí, no tiene importancia porque fue el siglo de miseria. Pero ese siglo de miseria produjo piratería, produjo la caída del azúcar, el dominio del alto ganadero, las devastaciones de Osorio, la cincuentena, la ocupación francesa, la batalla de la Limonada y el Tratado de Ryswick. Ya. Pero esa identidad que se inicia, comienza a gestarse, que comienza a gestarse a mi modo de ver, en ese momento, sí, es una identidad haitiana o dominicana. No, ahí lo que se criolla. Da, ahí lo que se da es un principio de diferencia. No había criollismo y no había identidad. El criollismo se fue en el siglo XIX, el siglo XVIII, en los años 1700. Porque entonces habían dos colonias separada y una vivía de la otra y viceversa en el plano económico y comercial, y esa diferencia se acentuó construyendo un proyecto de separación de los ancestros, que es lo que tú hablas, esa es la base del criollismo. Yo no soy africano, yo no soy español, yo soy otra cosa. Eso comenzó a construirse en el siglo XVIII.
que es la base del criollismo dominicano, que es el que da como resultado la construcción de las identidades en el siglo XIX. ¿Por qué la construcción de las identidades, hablo yo en plural? Porque el siglo XIX es el que pare las independencias y construye valores propios. Ese Meirides Zamoró y el padre Labat, un padre que vino aquí a hacer un levantamiento también, francés, encontró, que Fray Querizaldo lo menciona en sus libros, una danza común en el Caribe que se llama la calenda. La calenda. La calenda. Sí. Se bailaba en todo el Caribe. Sí. Si en el siglo XVIII se bailaba la misma danza, todavía no había identidad. Entonces aparece en el siglo XIX el merengue, la contradanza, la contradanza francesa, y aparecen las danzas y las músicas propias a cada país, lo que quiere decir que ya había identidad en el siglo XIX. Pero en el siglo XVIII no, porque en el siglo XVIII se estaba construyendo un creol, se estaba construyendo una comida, y que no era ni española ni africana, sino que se estaba descubriendo otra cosa, que eso es lo que se llama el criollismo. Pero muy temprano, los esclavos africanos se rebelaron contra Francia y fundaron una república en 1804. Y ese fue un hito importante en la definición nuestra, que todavía pensábamos que éramos españoles. Pero vamos a hablar de lo que sigue a partir de ahí en el próximo segmento. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Carlos Sandújar Percinal. Volvemos. Esa república de negros esclavos de 1804 comenzó a generar una admiración en todo el mundo, porque fue una hazaña. En ningún lugar había habido una rebelión de esclavos que fundaran una república independiente. Ahí nace Haití. Desde ese momento, nosotros resultamos de algún modo perjudicados, porque eso nos ve del lado de los esclavistas, o como la parte que resiste la intención de liberación de los esclavos. Cuéntame, Carlos, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, hay dos cosas. Entrando con la última parte tuya, no, nosotros, yo creo que del lado español la revolución haitiana impactó menos que lo que fue en el resto del mundo, porque había una lucha por el territorio. Sí. Y una lucha de poder entre los dos imperios, Francia y España, que todavía controlaban hasta final de ese, hasta el Tratado de Basilea en 1795, se dominaban la isla como resultado del tratado, los tratados anteriores. Pero la tesis mía es complicada. Mira, la revolución haitiana en 1791 crea un hito político, pero no se definió culturalmente. ¿Cómo? No. Que no se definió culturalmente. Haití, a la colonia de Santo Domingo francés y a los esclavos que en ella vinieron a vivir o lo trajeron, no le dio tiempo a construir una identidad propia. Las identidades no se declaran, se construyen. Para nosotros, oye bien, nosotros comenzamos a hablar de los grupos aborígenes, 3000 antes de Cristo, después hablamos de la colonización. Y el criollismo aparece en el siglo XVIII. Sí. Es decir, la forjación de una identidad es un proceso largo. Pero ese proceso se complejiza por la procedencia diferente de cada uno de los esclavos traídos a la isla. Te voy a aclarar eso. Ajá. Pero se define por el tiempo. Por el tiempo. Después del gobierno de los Borbones, se declara entonces la economía azucarera en la colonia francesa y el hato ganadero de este lado. Importa mano de obra masiva desde África, desde una zona de África, el reino de Dahomey, hoy la República de Benín. Y uno de los grupos étnicos dominantes eran los Fon, porque la mano de obra se importaba según el país que estaba o el territorio que estaba en ese momento con mayor disponibilidad de mano de obra para traerlo a América. Los Fon son dominantes en la colonia de Santo Domingo francés y los Yoruba dominantes en Cuba y Brasil. Y generaron dos perfiles identitarios distintos. Distintos, ¿verdad? Porque el Dahomey tenía un perfil identitario diferente a los Yoruba. Por eso
la religión yoruba tiene siete deidades, las siete potencias africanas. Las siete potencias. Que se establecieron más en Cuba. En Cuba y en Brasil. Y en Brasil. Que son los orishas. Los orishas. Ya en ahora, la, aquí hay en Salvador de Bahía y toda esa zona. De esa zona. Sí. Aquí entonces dominan los daomeyanos y sobre todo los grupos Fon, que es donde viene el vudú, porque el vudú viene de los grupos Fon, que al ser dominante y ser una religión familiar, nuclea a su alrededor todos los grupos africanos de esa etnia que vinieron al trabajo de la caña de azúcar en el Santo Domingo francés. Pero estamos hablando de que cuando estalla la revolución, que estalla en el 91, ellos no tenían ni 100 años viviendo aquí. Para 1791. Exactamente. Sí. Para tú apropiarte de un territorio, construir una identidad, construir un criollismo y construir un proceso particular, tiene que pasar el tiempo. Y yo creo que Haití no le dio tiempo. Y te lo demuestro con lo siguiente. Le ponen a la República Haití, pero ellos no vivieron con los aborígenes. No vivieron. Lo que quiere decir que no hay ningún elemento en la memoria social de Haití que lo refiera a que no sea el territorio que ellos le llamaban Haití la más escarpada. Sí. Pero eso es un nombre histórico. Pero ellos no convivieron con los taínos. Lo que quiere decir que nosotros, lo que tenemos los taínos, fue lo que nosotros nos heredamos en 2 siglos y medio de convivencia con la población aborigen. Pero ellos no vivieron con la población aborigen. Pero entonces, como venían de etnias distintas, ¿cuál era la que iba a definir culturalmente? La que trajeron. No, porque eran diversas. Entonces, ¿qué trajo eso? Los mismos fraccionamientos étnicos de África se trajeron aquí. Se trajeron eso. Y entonces eso. Confrontaron y no definieron un perfil por 2 cosas, te lo puedo demostrar. Por 3. En lo político comenzaron a imitar a los emperadores. Claro, europeo. Se proclamó emperador inmediatamente. Todo. Y sí. Ha sido un gobierno militarista todo el tiempo, sí. Fundamentalmente. Pero hay 2 razones más complejas. Y una de ellas es que el creol, que es la lengua que surge del criollismo, de la mezcla de los grupos forzados por la propia circunstancia de la colonización, es reconocido en el 1900 como lengua nacional. Fue en 1900. Sí. El discurso en creol lo dio Jean-Claude Duvalier en 1953. Fue el primero que dio un discurso en lengua creol. Y Jean-Bertrand Aristide es el primero que reconoce al vudú como religión en 1986. Que son los 2 corazones de la identidad haitiana. Lo que quiere decir que el propio Haití ha vivido de espaldas a sus propias construcciones, a su propio imaginario. Y eso ha creado probablemente la clase dominante haitiana y el grueso de la población haitiana. Entonces la construcción de una identidad ha sido complicada porque no es lo que tú quieres, es lo que la historia resulta, o desde lo que la historia resulta. Nosotros construimos una identidad forjada en 3 siglos y medio. Cuando llega el siglo XVIII, ya nosotros habíamos pasado varios procesos y habíamos defendido la territorialidad, incluyendo la batalla de Peña y Venable. Pero entonces eso nos lleva, eso fue en 1655, sí. 56. Pero eso nos lleva entonces. Fuimos luchando eso nos lleva a una conclusión. Nosotros tenemos una mayor identidad que la que tienen los haitianos. Sí, es una identidad forjada en el tiempo. Entonces, la base de la identidad haitiana, que es fuerte también, porque el vudú es un eje articulador de la identidad haitiana, como lo es el creol. La identidad haitiana tiene 2 ejes articuladores, el vudú y el creol. Y esas 2 bases de la identidad haitiana han sido conflictuadas históricamente. Yo podría trasladar el título de mi libro al tema haitiano, Encuentro y Desencuentro. Encuentro y desencuentro de la cultura haitiana. Para el haitiano asumirse, tiene que asumir lo que son sus 2 rasgos fundamentales identitarios, que es el vudú y es el creol, pero al mismo tiempo son temas de la clase dominante haitiana, conflictuada, para asumirla como tales. Pero yo te voy a decir otra cosa, en la independencia nacional. Pero hay una presencia europea en Haití, sobre todo con el francés y con los franceses. Son el 3% de la población. Pero son una parte de la población que culturalmente dominaron, impusieron un idioma. A los estudiantes míos les digo lo siguiente. La independencia de los trinitarios, la lucha independentista de los trinitarios. Separatista. No, pero Duarte no luchó contra la cultura haitiana, sino contra la cultura francesada de los grupos dirigentes haitianos.
Porque quien prohíbe la lengua son los grupos dirigentes haitianos, que en vez de hablar su lengua creol, hablan ellos francés, promovían el francés. Entonces, francés. No querían que nosotros habláramos el español, sino que habláramos francés, que es la lengua dominante de ellos, del grupo dominante. Del grupo dominante. No de creol, que era la lengua del pueblo haitiano. Y la lucha no fue contra el vudú, sino contra la forma del catolicismo por un problema de intereses de la iglesia católica que le habían expropiado unas tierras durante la ocupación haitiana. Sí. Esos fueron años muy difíciles. Sí. Fernando Pérez Memén ha escrito bastante sobre este tema de las propiedades de la iglesia y los intereses de la iglesia que se crearon vinculados con el tema de la independencia y las luchas de las potencias. Que está ligado al código agrario. Al código agrario haitiano. Entonces, lo que yo creo es que ciertamente desde esa realidad particular del pueblo haitiano en que se hace el hito de la primera revolución esclavista del mundo, que se convierte Haití en la primera potencia de colonial, es decir, de enclave colonial, la más rica del mundo en ese momento, esas dos grandezas la universalizan. Interiormente Haití ha ido tratando de construir entonces su nación, conflictuada. Por eso yo te traigo el caso de que el creol, que es la lengua nacional que habla el resto de la población haitiana, es reconocida como lengua en el siglo XX. En el siglo XX. Que es un rasgo de identidad particular. Y el vudú, es Jean Bertrand Aristide, que era sacerdote. Fue sacerdote. Fue sacerdote, que lo reconoce como religión de Estado, porque era el francés la lengua oficial y era el catolicismo la religión oficial. Entonces, en medio de eso es que yo te digo que los rasgos particulares de identidad, tú me decías, puede ser el vudú y puede ser creol, pero la clase dominante haitiana se distancia del vudú y se distancian del creol, porque eso viene del pueblo. Sí. Entonces, ahí ha habido también encuentros y desencuentros. Pero no quiero negar la identidad, la tienen, pero forjada a contrapelo de un proceso temporal. Pero, por ejemplo, vamos a ver. Que diera esa hubo muchas dictaduras, ha habido situaciones traumáticas en Haití, pero nunca han tenido un presidente blanco. No. Y ha habido una diferencia muy notable en la sociedad haitiana y en la política haitiana entre negros y mulatos. Porque la revolución haitiana fue una revolución social, racial y social, racial y económica. Racial, porque fueron los negros esclavizados que lucharon contra los grupos, los amos blancos. Racial, porque en ese proceso los mulatos, que era una minoría pero importante, se pusieron del lado de los franceses. Sí. Social, porque liberó a los esclavos de su condición de esclavo. De condición de esclavo. Y política, porque rompe con el modelo de dominación. Los grupos mulatos haitianos de clase media, antes de la revolución haitiana, estaban luchando con los liberales franceses para que le dieran la libertad a los esclavos, antes de la revolución. La revolución se produce por la negación de Francia de darle la libertad, es extender los principios de la revolución francesa al territorio de ocupación colonial. Entonces los amos de aquí se negaron a darle la libertad y eso aceleró, pero hubo más de 10 años de negociación de movimientos mulatos y negros en procura de que llegaran los aires de la revolución francesa a Haití y se le diera la independencia. Al no dársela, entonces se produjo la revolución más violenta del mundo, que es la revolución haitiana. Ahora, cuando eso se produce, lo que habría que cuestionarse, yo lo planteé en la mesa de diálogo entre antropólogos, historiadores, sociólogos y especialistas, si estaban dadas las condiciones en el 1891 para una identidad haitiana. ¿1791? 1791. Cuando estalla la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana. Es decir, si en ese momento, 80 años después, ya había sido tiempo suficiente para construir una identidad. Y yo pongo en juego eso. Ya, cada vez que uno observa la sociedad haitiana de hoy, las comunidades, las aglomeraciones, los mercados, las actividades festivas, y uno trasplanta eso a lo que hemos visto cuando se visita algún país africano, Nigeria, Sudáfrica,
Botsuana. Tú te das cuenta inmediatamente las identidades. Es decir, son imágenes que se pueden trasplantar perfectamente de una sociedad africana a una sociedad en medio del Caribe. ¿Eso se trae en los genes? No. Yo creo que hay modelos de organización social africana que se han trasladado inconscientemente a la construcción de la sociedad haitiana. Incluso la fragmentación. Incluso la frontera nuestra, con Dajabón, con Jimaní, con Pedernales, tú te das cuenta, es lo más parecido a un ambiente africano. Sí, la gente se da cuenta de las diferencias que hay muy marcadas en la organización social, en los estilos de vida, etcétera, entre una sociedad y otra. Pero los otros días estaba yo leyendo un documento hace poco para oponerse a la ocupación de tropas en Haití del movimiento sociales, políticos y fundaciones. Lo que se llama el Grupo Montana. 47 organizaciones firmaron eso, sí. Pero ninguno vive en Haití. Ninguno vive en Haití. En Canadá, en Francia, es decir, yo creo que ha habido una desatención de los grupos de poder haitiano en construir un proyecto de nación. Ya. Nosotros hemos tenido también problemas para construir un proyecto de nación. Yo no estoy haciendo crítica. Yo inclusive creo que Haití tiene una identidad forjada sobre esos ejes, pero hay que reconocer esos ejes. Hay que ver si la clase dominante y los grupos intelectuales haitianos reconocen esos ejes como los ejes articuladores de la identidad haitiana, que están ahí presentes. Y es un símbolo, el vudú de la identidad haitiana, y es un símbolo, el creol de la identidad haitiana. Y la base rítmica, muy, muy percutiva, muy, muy africana. Ahora, la desagregación y la fragmentación es propia de sociedades africanas que se replican en Haití. No ha habido manera de unificar los grupos para crear un proyecto de nación. Entonces, yo creo que también... Haití ha carecido de un proyecto de nación. Sí, nosotros hemos carecido también de un proyecto de nación, pero hemos hecho más esfuerzo en procura de construir una sociedad distinta. Eso no quiere decir que nosotros estamos avanzados con respecto. Nosotros también tenemos un proyecto de nación. Sí, pero nosotros estamos a una distancia muy grande, societariamente. Forjado sobre la base de la lucha social para ir redefiniendo el proyecto de nación. Y déjame decirte, yo he tenido la oportunidad por la experiencia y la colaboración incluso con periodistas. Yo he traído periodistas haitianos a República Dominicana y cuando han visto Santo Domingo, han visto la ciudad, han visto el Palacio Nacional, ellos se sorprenden y dicen, ¿y cómo es que ustedes lo han hecho? Porque realmente no han podido ni han tenido la oportunidad. No, y en 1791, cuando triunfa la Revolución Haitiana, en 1801 se crea la República, y yo te digo una cosa, en 1804, perdón, realmente ellos heredan una gran potencia económica. Sí. Pero cometieron el error de desarticular las plantaciones, que era la base de la economía haitiana, lo que podía ser la base de la economía de la nueva república, y al desarticularlo comenzó un proceso de desangramiento económico. Era una potencia, porque Haití fue una potencia en su momento, en el Caribe. Sí. Pero se ha ido desangrando porque desarticulan las plantaciones, que era la base de ese desarrollo, porque él era referente a lo que era la esclavitud, pero no la sustituyo por una economía sólida. Entonces crea un campesinado completamente virgen y sin ningún tipo de apoyo, y se empobrece la economía haitiana. Y después viene la construcción del modelo, es decir, el modelo que imitan es el modelo francés, dividen en dos reinos el país, el país, sí. Y un militarismo propio de una sociedad que todavía no tiene una definición de proyecto nacional. Y si bien es cierto que la mayoría de la población haitiana asume esos rasgos identitarios básicos, los grupos dominantes no. Los grupos dominantes, que también son de procedencia esclavista, eran esclavos. Sí. Pero entonces ahí comenzó una diferencia y copiaron el modelo europeo. Europeo. Desde el poder político, el modelo político y su sistema político, un sistema parlamentario con muy serias limitaciones para un país con las limitaciones de Haití, y por eso no tienen presidente, no tienen. Si bien ha habido una confrontación desde la base ideológica
y algunos intelectuales dominicanos, también de aquel lado, como decía Lil de Prader en los años 60, sí, hay un antidominicanismo. Sí. Si nosotros estamos luchando para mejorar las relaciones, no para alimentar las diferencias. ¿Y qué tal tu concepto sobre el haitiano que se dominicaniza? Porque hay una población migrante de mucho tiempo, hay acuerdos, en 1929 ocurren tragedias como la del 37 y la operación Corte de la dictadura de Trujillo, pero hay un haitiano que viene a cortar caña, viene a encontrar un trabajo que le dé seguridad para su subsistencia y se queda aquí. Los antropólogos a la cultura haitiana le llaman cultura cerrada. Los chinos son de cultura cerrada, los japoneses son de cultura cerrada, los judíos son de cultura cerrada y los haitianos son de cultura cerrada. El haitiano no le interesa ser dominicano, contrario a lo que dicen los nacionalistas. El haitiano no le interesa ser dominicano. No. Lo que más le han llegado a los haitianos últimamente, además de hablar un poco de español, es bailar bachata. Bailar bachata. Pero después el haitiano no le interesa asimilarse. Son culturas diferenciadas. Nunca hemos visto un haitiano en un colmadón, por ejemplo. No, dice José Guerrero, dice, ellos son muy del núcleo familiar. Del núcleo familiar, del núcleo étnico de ellos. Étnico. O sea, como los cocolos. ¿Por qué el enclave de los cocolos pudo pervivir? Porque era una cultura materna. La haitiana es una cultura materna. Los negros libertos de Samaná es una cultura materna. Y si es materna, se crea alrededor del núcleo familiar. Y su adaptabilidad no es sinónimo de asimilación, quedó lo mismo. Ya. Ni con los cocolos, ni con los negros libertos, ni con los haitianos. Es decir, que los haitianos no se dominicanizan. No se dominicanizan, no se dominicanizan. Ni los dominicanos se van a haitianizar. Cada uno tiene sus perfiles identitarios bien establecidos. Lo que obligaría a un tratamiento de Estado de mancomunidad, de respeto mutuo, de convivencia pacífica. Porque la amenaza de que la sociedad americana se va a haitianizar es imposible y viceversa. El haitiano puede durar mucho tiempo aquí, pero su estructura mental sigue en Haití. Sigue en Haití. Porque es una cultura cerrada. Es una cultura cerrada. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Carlos, Andújar Persinal, que es un estudioso, más que sociólogo, yo lo veo como un antropólogo, que está profundizando en el conocimiento de esta historia común que nos une físicamente, por supuesto, en el manejo de la isla con Haití. Volvemos en un momento. Las diferencias políticas, culturales, religiosas, entre haitianos y dominicanos son muy notables y tienen un fundamento histórico, tanto por la procedencia como por el tipo de criollismo que se creó en este lado de la isla, como el tipo de la procedencia incluso de las diferentes comunidades que finalmente conformaron Haití. Y esa división de ellos entre negros y mulatos, mulatos que se aliaron con los franceses, con las clases dominantes. Me gustaría saber, nosotros como sociedad, ¿actuamos correctamente al entender que los haitianos son nuestra parte, digamos, que negativa? No, que para ser sociedad nosotros debemos definirnos contra los haitianos. Que para ser un país libre e independiente, nosotros debemos derrotar a los haitianos. En antropología se plantea que no es un problema de estar en contra, sino diferente a. Nosotros tenemos que alimentar el discurso que somos diferentes a los haitianos que estamos en contra de ellos, porque estar en contra de ellos alimenta la confrontación. Y ser diferente a ellos nos reafirma en lo que somos sin negarlo a ellos. Entonces, una identidad no tiene que construirse negando al otro en el sentido de que desaparezca o que se confronte, sino que somos distintos, respetando esa diferencia. Sí. Pero en el caso de Haití, ellos no se ponen de acuerdo en nada, respecto solo cuando los dominicanos hacen algo y entonces ellos sí se unen. Ahora, con el tema del canal y contra el gobierno y contra Luis Abinader, están unidos. Sí, pero parecen, incluso las bandas, el gobierno, los empresarios,
Todos están, bueno, en la misma posición. El gobierno dijo que no y el Senado dijo que no lo aprobó. Ahí comenzó a haber un fraccionamiento importante. Pero ya dicen que sí, que lo aprueban. Entonces, esa diferencia la alimenta el discurso histórico. Entonces, ya ahora me meto en el discurso histórico. El discurso histórico. Sí, el discurso histórico es el que ha alimentado la confrontación, de un lado y de otro. Por eso te hablé del anticristianismo y el antidominicanismo. Ya. Entonces, el discurso histórico también tiene razones. Yo, situado en la posición de un historiador, que no lo soy, tiene las razones de que la independencia nuestra se logra expulsando a los haitianos. Expulsando a los haitianos. La única república de América que logra su independencia contra un vecino fuimos nosotros. Pero una independencia construye una conciencia nacional y una conciencia histórica que tiene que ser negar al otro. Nosotros no tenemos por qué pelear con los españoles, que no fuera después de 1865 con la guerra de la restauración. Pero contra los haitianos es que nosotros surgimos como república. ¿Qué pasó? Que al negarlo a ellos para reafirmarnos nosotros, nos llevamos una parte de nuestra que es familiar a la de ellos, que es la africanía. La africanía. Que es lo que yo llamo ahí encuentros y desencuentros de la cultura dominicana. Es decir, nosotros podíamos... La africanía nos une a los haitianos. Nos une al Caribe. Porque tuvimos esclavitud en todas partes en el Caribe. Y presencia africana en todas partes en el Caribe. Y herencia africana en todas partes en el Caribe. En la comida, en la música, en la danza, en la religión. Eso nos familiariza, pero también teníamos que reafirmar lo que no es nuestro, que es los rasgos identitarios. Entonces, el proceso de construcción de la conciencia histórica en Haití, en República Dominicana, hacía la negación y la confrontación permanente. La intelectualidad, y una parte de la intelectualidad nosotros entiende que la existencia nuestra se daría, se fortalecería negando al otro. Negando al otro. Y eso ha creado una confrontación permanente, desde las élites intelectuales, por no hablar de las élites políticas. Bueno, es Peña Valle el que elabora el discurso antihaitiano histórico en República Dominicana. Sí, y anterior, bueno, ya se estaban dando manifestaciones de esa diferencia, porque la construcción del discurso histórico no comenzó con Peña Valle en los años 20 del siglo XX, sino en el 1844. Que es cuando se produce una independencia nacional. Entonces, por ejemplo, el degüello y una serie de elementos han sido exacerbados por los historiadores, los llamados historiadores republicanos. Ya. Pero José Gabriel García, que es el padre de la historiografía, no tiene esos elementos. Exacerbado no. Exacerbado. No, no lo tiene. Pero nosotros fuimos construyendo desde esas 13 o 12 invasiones haitianas, el degüello y el retiro violento de los haitianos, todo un discurso que ha prolongado una confrontación que ya se dio y que la ha prolongado en el tiempo, que ha construido entonces una confrontación histórica. Que los libros de texto la alimentaron, ese grupo de pensadores también la manejó a su manera, y después el trujillismo, que uno de sus ejes en la doctrina fue el antihaitianismo. Con Peña Valle. Con Peña Valle. Y sí, con muchos otros historiadores que le sirvieron de base. Incluyendo a Balaguer. Y eso ha construido una conciencia histórica de confrontación, y que la reafirmación de la dominicanidad es la negación de Haití. No, no. Nosotros podemos reafirmarnos como dominicanos sin mencionar a Haití, porque nosotros hemos luchado contra los españoles. Y formamos una república. Y formamos una república y tenemos diferencias con otros. En el caso haitiano, Jean Prismar es el intelectual haitiano que elabora las tesis sobre República Dominicana. Sí, es el ideólogo fundamental de esa tesis, que contraviene las tesis nuestras, los ideólogos nuestros, de la consolidación de la República. Y para muchos, el afán de la construcción de una nación en una isla dividida es estar pendiente del otro. Y yo creo que Haití lo que debe es construir su proyecto, porque nosotros lo que tenemos que crear un proyecto de convivencia pacífica y una frontera definida, con un reglamento que o normalice el tema migratorio. Pero no exacerbar ánimos, como pasa ahora mismo con el tema del canal, sí, alimentar oponibilidades, cuando en el fondo nosotros lo que hemos estado sirviendo un poco de soporte a la propia crisis haitiana. Pero con el tema del canal, digamos que hay un elemento, hay un canal histórico que alimenta la confrontación por lo del agua. No, ese elemento lo que hace es que exacerba el odio
entre los pueblos. Porque lo que hace es que, como tú bien dices, se trae en todo conflicto haitiano de cualquier naturaleza, económico, social, diplomático, político, se recurre al discurso histórico. Al discurso histórico. Yo no quiero culpar la historia de aquí y de allá como la responsable de, pero alimenta en un pasado ya muy lejano, confrontaciones históricas que se han dado y que se recurre a ella frecuentemente para justificar las incapacidades de los grupos dominantes de aquí y de allá. Porque si alguien es responsable de la crisis haitiana, son los grupos dominantes haitianos. Haitianos, sí. Son los que tienen que definir los proyectos nacionales, pero no son capaces de ponerse de acuerdo. ¿Y hay grupos dominantes haitianos que estén dentro de Haití? ¿O esos grupos están en el exterior, como ya tú dijiste, al contar las organizaciones? Están, los grupos dominantes están dentro del tiempo, son los que se alimentan de la riqueza haitiana. Los grupos que están fuera son los que quieren un proyecto, pero no lo construyen, pero para construir hay que meterse adentro. Lo que pasa es que la realidad haitiana es difícil. Es muy bonito ser exiliado y ser opositor en Canadá o en Francia. Lo difícil es ser opositor en Haití. En Haití. Pero en Haití que se construye el proyecto de nación. Ahora, los grupos dominantes se alimentan de toda esa pobreza intelectual, material, de todo tipo, porque en Haití hay familias muy ricas, muy poderosas. Y también sabemos que hubo intereses internacionales que se han alimentado también de muchos de los elementos que produce la riqueza del pueblo haitiano. Entonces yo creo que también en esto se da un juego de doble moral entre los grupos, los organismos internacionales y la clase dominante haitiana. Y su incapacidad es más fácil acusar a la República Dominicana. En este conflicto han quedado mal parados, pero eso no quiere decir que el conflicto es fácil de solucionar. Porque si se alimenta y se exacerba el odio étnico, el odio histórico, el odio nacional, lo que alimenta eso es una confrontación que nadie quiere. Entonces lo correcto es que los grupos haitianos conscientes reconstruyan la relación con República Dominicana. Desde aquí, obviamente, opacar el protagonismo del nacionalismo haitiano. Hay un temor que ha crecido, hay un nacionalismo dominicano que ha crecido, hay un antihaitianismo que ha crecido, hay ideas conservadoras que han crecido, que no le conviene a nadie. No, pero también ha pasado en Haití lo mismo. Sí, no, por decirte de este lado, pero en Haití ahora mismo se pone en evidencia. Lo que yo no creo es que el canal vaya a solucionar nada, porque eso es en beneficio de un grupo económico. Ya. Es decir, que a la larga eso colapsará y se convertirá entonces en un bumerang contra quienes están apoyando en Haití el proyecto del canal. Y puede generar entonces una encerrona para el gobierno y ahondar la crisis haitiana. Ahondarla. Con la única suerte que, según veo, podría venir una ocupación, una intervención por parte de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, encabezado por creo que Malí o uno de los países africanos. No, está el caso de Kenia, que quiere, Kenia. Que ha expresado disposición, México, España. Sí. México me extrañó, pero bien. Sí, extraña que México esté, pero sí, están. Sí. Y Estados Unidos también. Sí. Eso va en favor de la política internacional dominicana, que no puede más con el tema, pero que ha mostrado interés y se ha manejado diplomáticamente bien en este momento. Pero si ellos ahondan el tema del canal, la única salida es la ocupación. Y yo lo siento por los nacionalistas haitianos que dicen que no. Pero si dicen que no, entonces la ocupación internacional. En Haití, exactamente. En Haití. Y si ellos se oponen, que entonces solucionen el problema haitiano. Sí. Las fuerzas políticas haitianas. Porque entonces ni lavan ni prestan la batería. El tema. Entonces yo creo que eso hace que en próximos días habrá una solución. Sí veo favorable esta vez, nunca antes, que el gobierno ha logrado un éxito en comprometer la opinión internacional. Sí. Y los organismos internacionales. Yeah. Y eso descarga un poco la acusación tradicional de que el pueblo dominicano es antihaitiano. Es antihaitiano. Sí, eso es. Ese es un tema que ha estado rondando, obviamente está en el plano de la política estatal dominicana, pública,
con respecto a la diferencia, cierre de la frontera y otras disposiciones que se han ido adoptando. Recientemente Canadá y Estados Unidos han adoptado sanciones a personajes, personeros del empresariado haitiano y de la política haitiana, sancionándolo porque incentivan el elemento de sí. violencia. Carlos, muchas gracias. Muy, muy agradecido. Carlos Andújar Persinal es un sociólogo, hemos dicho, con muchos elementos históricos, con muchos elementos antropológicos. Hemos analizado esta relación difícil, compleja, que también es parte de nuestra propia definición identitaria como dominicanos. Muy agradecido de esta conversación y también muy agradecido de ustedes, los amigos televidentes, que nos dan apoyo siendo parte de este programa. Hasta luego.